Bienvenidos al área de arte y cultura y a esta nueva sesión. El tema de la semana, la cerámica en el Perú. Hoy trabajaremos las dos competencias del área. Aprecia de manera crítica las manifestaciones artísticos-culturales y crea proyectos desde los lenguajes artísticos. El propósito es indagar sobre la cerámica de su región e identificar sus características reflexionar y expresar sus ideas sobre lo que se representa en las piezas de cerámica y recrear la imagen de los toritos de Checa Pupuja. La cerámica es un arte muy antiguo en el Perú y fuente de orgullo para las comunidades que lo practican, así como para todos los peruanos. La cerámica que se realiza en la comunidad de Checa Pupuja, en el departamento de Puno, ha sabido preservar la tradición ancestral. Por ello, en la actualidad, es considerada patrimonio cultural de la nación. Este patrimonio cultural es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. No solo son los objetos, sino también las tradiciones o expresiones vivas, tales como la cerámica de Checa Pupuja. Descubrirás la riqueza del arte de la cerámica de Checa Pupuja y además, a través de la apreciación artística, Podrás observar y describir una obra cultural, conocer un poco de su historia e interpretar posibles significados y usos de los objetos que la conforman. Es una manifestación que representa intercambios culturales y artísticos entre prácticas alfareras prehispánicas y las que se instalaron en la época del virreinato en esa zona. En esta experiencia descubrirás al torito de Checa Pupuja. Las técnicas de la cerámica de los toritos de la comunidad de Checa Pupuja, del distrito de José Domingo Choquehuanca, provincia de Azángaro Puno, ahora son patrimonio cultural de la nación. En el distrito de Santiago de Pupuja, en la provincia de Azángaro en Puno, existía desde la época prehispánica la costumbre de modelar camélidos en arcilla para ceremonias de protección y reproducción. Luego de la llegada de los españoles, esta práctica se transformó en la costumbre de modelar toros, entre ellos el actual toro de Checa Pupuja, apreciado por sus detalles y colores. Esta pieza representa un toro durante la marcación del ganado, que es representada por espirales rojos en cada uno de sus lados. Para algunos, el torito es una conopa o un objeto que tiene función ceremonial destinado para atraer prosperidad y aumento del ganado. Hoy en día se acostumbra regalar a las parejas de recién casados dos toritos para que tengan abundancia en su hogar. Los artesanos de Santiago de Pupuja trabajan en familia y la transmisión cultural de esta actividad se realiza de generación en generación. Ellos modelan sus obras en el piso y trabajan con la tierra de la zona. La técnica de vidriado y el uso de óxidos son muy utilizados, ya que se les da la, a las piezas un color y brillo característico. Con ayuda de tu papá y de tu mamá, analiza la imagen de los toritos de Checa Pupuja. Te servirán para entender un poco más cuál es el sentido de estos objetos en cerámica. ¿Qué ves en la imagen? ¿De qué color son? ¿De qué tamaño crees que son? ¿Dónde están ubicados? ¿Y por qué crees que están allí? La iconografía es un conjunto de imágenes mayormente con referencia antigua, que es representado en las imágenes artísticas, así como de su simbología y los atributos que identifican a los personajes representados. La iconografía la podemos encontrar en culturas precolombinas, como la cerámica, la textilería, los trabajos en oro y plata o tallados en piedra. En esta oportunidad vamos a ver la iconografía en la cerámica de la cultura Ishma, ubicado en la región Lima, y los frisos en las ruinas de Huaycán del distrito de Cieneguilla. En esta primera actividad vas a recrear en una hoja bon, cartulina o cualquier material de reuso imágenes iconográficas que representen a tu comunidad. Puedes dibujar con lápiz, colores, plumones o cualquier material que te guste. Para la siguiente sesión, necesitarás también una cerámica en frío de cualquier color. Para esta segunda actividad, vas a realizar un registro visual creativo. Vas a utilizar cualquier material para dibujar, ya sea lápices de colores, lápiz, plumones, témperas, acuarelas, lo que tú desees, y como base, tu hoja de sketchbook, una hoja bon o cualquier cartulina de reuso. Vas a dibujar al torito de Checa Pupuja. Y al finalizar, tómale una foto y envíalo a la plataforma virtual. Recuerda que siempre tienes que ser creativo y entusiasta al momento de realizar tus composiciones artísticas. Vamos, tú puedes.